nos hubieran permitido opinar para poder haber privilegiado el transporte colectivo sobre el transporte individual. Una visión elitista que en aquel entonces no es que haya pasado por desapercibida, pero no teníamos presente las consecuencias que tuvo. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Abajo el mal gobierno! Todos vinieron por su pie, no ves microbuses, no ves este impulso de movilidad, ¿no? No es así esta campaña, son gente independiente, no son gente que obedezca órdenes partidarias, no queremos zombies, ¿no? Para no hacer una referencia más estricta. Hay una izquierda política que representa a Morena y el PRD decidió alinearse del otro lado. Me encontré unas bardas por ahí, por Coyoacán, dicen: gracias PRD por no sé qué y no sé cuánto, gracias por barrernos las calles. Yo le agrego unas cosas: gracias PRD por aumentar el precio del boleto del metro, gracias por aumentar las multas de tránsito, gracias por los gasolinazos, gracias por aprobar la reforma fiscal que no es más que aumento de impuestos, gracias por votar por que las playas se cedan a extranjeros, gracias por aprobar la reforma educativa con la que le están dando una paliza a los maestros, mandándolos a la cárcel y despidiendo a miles de ellos, gracias porque así va a quedar más claro que ustedes traicionaron, que se fueron del otro lado y que solo queda una opción, que es Morena. No más a estos falsos discursos de Morena. Morena se quiere calzar el saco del cambio. Risa da con solo pensar. Gobernaron la ciudad hace apenas 10 años y cuando lo hicieron no cambiaron nada, solo nos dejaron una pesada herencia. Menos árboles, más cemento. Menos inversiones, más deudas. Menos desarrollo social, más pobreza. Menos agua, más injusticias, más segundos pisos, ni un metro de metro, pero eso sí, también menos transparencia. Ellos apelarán a sus viejas mañas de tirar la piedra y esconder la mano. Es hora de abrir a la luz pública los expedientes reservados por López Obrador. Ya estamos cansados de los falsos discursos de algunos actores políticos de esta ciudad. Y es hora de que se conozca la corrupción que hay detrás de ellos.